Buenas tardes. Eh, en primer lugar, agradecerles a todos su asistencia en este puente san, tan, tan madrileño, tan isidriano. Eh, ya sé que es un, unas fechas un poco eh, especiales y un poco raras para, para montar o seguir el ciclo. Cualquier gran museo, y más un museo como el Museo del Prado, con dos siglos ya, más de dos siglos de vida, tiene necesariamente que eh, contemplar la renovación. El otro día, cuando hacía la exposición, hablaba al final de una, una máxima que debe contemplar las colecciones y la labor de los conservadores, la idea de renovarse o morir. ¿eh? La presencia de savia nueva, de talento eh, joven, y de talento brillante es fundamental para un gran museo y para que este gran museo pueda avanzar en el conocimiento y en la renovación de las colecciones. Me complace muchísimo que la persona que hoy va a impartir la charla sea Mireia Castaño, porque Mireia desde hace ahora poco más de cuatro meses ha, se ha integrado en el staff de, del museo como eh, beca como becaria del banco de españa y eh, con su talento y con su entusiasmo y con su eh, gran capacidad de trabajo está llevando a cabo una eh, interesantísima labor de investigación sobre la colección de pintura gótica que dará muy pronto eh, nuevos resultados y resultados muy muy interesantes. Miriam Castaño estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero desarrolló su, eh, su labor de posgrado en Suiza, en la Universidad de Ginebra, donde ha llevado a cabo una labor de investigación de doctorado, una tesis de doctorado con el profesor Frederick Elsick, eh, que justo hace unas semanas ha visto la luz en forma de libro, el, un libro titulado Uh, Le Maître de, du Roman de la Rose de Vienne, una un, un obra dedicada a un miniaturista de Lyon de la primera mitad del siglo XV, que ilustra un uh, preci precioso códice que ha analizado intensivamente y con uh, numerosos referentes paralelos. Este libro se ha publicado recientemente, como digo, en francés, en la editorial Silvana, una prestigiosa editorial italiana. Pero más allá de esta publicación, que ya digo, es la publicación de la tesis doctoral, eh, rehecha y, y relaborada en forma de libro, eh, Mirella Castaño ha hecho ya otras aportaciones, sobre pintor, sobre, sobre, especialmente sobre pintura francesa del siglo XV publicada en diversos ámbitos, y también ha desarrollado una labor de investigación en el Instituto ABEC de Regisburg, financiada por la Universidad de Berna, que le ha permitido llevar a cabo una labor de trabajo. Para eh, analizar, estudiar eh, las relaciones entre tejidos, entre diseños de tejidos y eh, miniaturistas del siglo XV, que también, y muy pronto también verá la luz de este trabajo, ha dado lugar a unas, des, unos descubrimientos muy interesantes sobre la actividad de un importante miniaturista, el maestro de Juan, de principios del siglo XV, eh, en el ámbito también del diseño de eh, tejidos. Bueno, por todo ello, eh, creí que era. no solo conveniente, sino necesario y y, y justificadísimo la la intervención de Mirella, que nos va a hablar de una parte de la colección, de la nueva colección de pintura gótica, una parte muy importante, la parte dedicada al gótico internacional Y eh, lo hará no solo a partir de, de, los, eh, de las obras que están expuestas en la Sala 51B y también de alguna otra que está en los almacenes o que está en proceso de restauración, como ya dije el otro día, sino también ofreciéndonos un marco mucho más amplio, un marco eh, europeo, un marco general, que seguro va a, a permitir tener un, una idea mucho más precisa y también mucho más interesante y atractiva de este periodo. Nada más. Les dejo con Mireia Castaño. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, empiezo por agradecer a, a Joan esta generosa presentación. Eh, estoy muy contento de estar con ustedes hoy para presentarles un breve pero interesantísimo periodo de la historia del arte medieval, eso que llamamos por convención el Gótico Internacional. Hoy, como, como ha dicho Joan, lo exploraremos a partir de las colecciones de pintura gótica española del museo, pero también con pinturas de, de toda Europa que nos ayuden a contextualizar y a matizar a la visión que tenemos de las obras cuando vamos a las salas. Uh, ¿Pueden poner el PowerPoint? Ahora. Pues bien, les presento hoy la, la sala 51B, que es la primera de las dos salas azules recientemente renovadas. Como, como saben, porque la mayoría de ustedes supongo que habrán visitado la sala, si no les invito a que, los hagan, que, que lo hagan próximamente, la sala 51B se organiza de forma distinta a la sala 51A. La sala 51A, la gran sala, se organiza ahora de forma temática. No es el caso de la sala que nos interesa hoy, que se organiza de una forma que puede parecer más tradicional, a simple vista, porque agrupa obras hechas en torno a un mismo momento, en torno a 1.400, de 1.400 a 1.440, más o menos. Pero esta organización más tradicional, esta exposición más tradicional, tiene su explicación y creo que no podía ser de, de otra forma para este periodo, porque el arte que nos interesa, lo más interesante del gótico internacional, es precisamente este calificativo de internacional. Es decir, que obras producidas en geografía muy distinta, en un momento cercano, son muy afines, tan afines que a veces nos cuesta saber de dónde vienen esas obras. Como ven en la pantalla, en el muro izquierdo, tenemos dos obras realizadas, una en París y otra en Valencia, en la primera década del siglo XV, que, si las miramos de cerca, tienen muchas afinidades estilísticas. La sala 51B uh, se titula las, uh, las sofisticaciones del gótico internacional y me he permitido tomar el título de la sala prestado para la charla de hoy. Empecemos con quizás con la pregunta más, más importante y que no es tan evidente, que es ¿qué es el gótico internacional? Pues bien, el gótico internacional al final es una etiqueta, es una etiqueta que, inventada por los historiadores del arte, como tantas otras etiquetas, que permite a los historiadores del arte de clasificar una serie de piezas bajo el mismo nombre. En este caso, como verán, un número ingente de, de piezas. Como todas las etiquetas, esta etiqueta tiene un origen y su origen está a finales del siglo XIX y es Louis Courageau, que era conservador de escultura del Museo del Louvre, que en 1887 impartió unas charlas en la recientemente inaugurada École du Louvre que se llamaban Los orígenes del Renacimiento. Estas charlas, que tenían una vocación claramente nacionalista, Querían demostrar que la semilla del Renacimiento Europeo no estaba en Italia, sino que se encontraba en el arte que nos interesa hoy, es decir, el arte a caballo del siglo XIV y del siglo XV, en el norte de Francia, y más concretamente en las cortes del norte de Francia. Courageo ponía París en el centro para explicar el arte de toda Europa en ese periodo. Si si lo prefieren, quizás es más fácil de entender con los propios términos de de Louis Cogarot, que utilizaba un lenguaje casi belicista. Es decir, el gótico internacional se inventa en las cortes del norte de Francia, sobre todo en París, y luego conquista, invade toda Europa. Esta visión nacionalista de, del gótico internacional y de muchísimos otros eh, periodos de la historia del arte se mantiene más o menos hasta los años 50, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial cambia muchas cosas y cambia evidentemente la forma de pensar los nacionalismos, no solo en historia del arte, sino en todas las ciencias humanas. Pues bien, en los años 50 se empieza a gestar otra idea del gótico internacional, que mantiene la etiqueta, es decir, no cambia el nombre, pero le vacía de su significado nacionalista para darle un sentido europeo. Es decir, el gótico internacional sería un arte que se genera simultáneamente en todas las, las más brillantes ciudades y cortes de Europa en una visión un poco historicista, si quieren, es decir, a mismo contexto cultural, mismo producto artístico. Este, esta manera de entender el gótico internacional tiene su apogeo en 1962, es la segunda fecha que nos interesa, porque el Consejo de Europa, en 1962, va a auspiciar una exposición muy importante, de la que ven el cartel en, en la pantalla, que se llama... Arte europeo en torno a 1400, que uh, se hace en el Kunsthistorisches Museum de Viena. El organizador de, de esta exposición, Otto Pecht, un gran historiador del arte, teoriza la, esta manera de espíritu europeo de entender el gótico internacional, que en parte es la que aceptamos hoy en día. Pero, evidentemente, desde los años 60 las cosas han, han avanzado. Y uh, se han matizado. ¿Cómo se han matizado? Pues la, la idea de, de, de entender el arte europeo en toda Europa de forma homogénea y simultánea, es decir, un gótico internacional que sería policéntrico y que aparecería prácticamente como champiñones en toda Europa, se ha puesto también en cuestión y se ha, sobre todo con la noción de geografía artística. Es decir, las regiones existen, pero no están condicionadas por las. las caprichosas y mucho más recientes fronteras nacionales. Las, las verdaderas regiones artísticas están condicionadas por uh, la geografía natural y por la geografía humana en ese sentido les muestro en la pantalla una exposición importantísima que tuvo lugar en madrid y luego en valencia en 2001 que se llamaba el renacimiento mediterráneo y de que el primer texto del, del catálogo de la exposición que se llamaba el mediterráneo que nos une ponía en valor precisamente esta región artística la de el mediterráneo la cuenca mediterránea. en el mismo sentido una exposición en torino en 2006 hacía la la misma reflexión en torno a los Alpes. Entender los Alpes como una frontera natural, que no tiene nada que ver con las fronteras nacionales, pero que, que sí que sirve de barrera o de lugar de intercambio de artistas. El concepto de intercambio de artistas, migración artística, mestizaje cultural, empiezan a estar muy presentes en la, en la historiografía del arte de este tiempo y da lugar a estas tres exposiciones que tienen en pantalla que toman expresamente el mismo título. Ven París 1400 en 2004, Estrasburgo 1400 en 2008 o Cataluña 1400 en 2012. Son tres exposiciones muy importantes en las que estos términos de... Eh, transferencia cultural o mestizaje artístico se ponen de relieve a partir de grandes centros artísticos de en torno a 1400. Pero me imagino que a estas alturas, les he dicho que el arte en 1400 se parece mucho en toda Europa, pero querrán saber cómo es este arte, qué es lo que hace que podamos confundir una obra hecha en Bohemia con una obra hecha en París en torno a 1400. Pues bien, se lo evidentemente... Hay muchísimas más características, pero intentaré resumírselo con las más importantes. Y lo haré con, este, con esta pieza, que es un, un emblema del Gótico Internacional catalán, es decir, la tabla central del retablo de San Jorge y la Princesa, que se encuentra en el Art Institute de, de Chicago. El resto del retablo está en el Museo del Louvre. En esta pieza vemos una de las principales características de, del Gótico Internacional, que es la sinuosidad, el dinamismo. A menudo las composiciones de las obras hechas en torno a 1400 presentan una forma de S. La línea de suelo no está nunca marcada y los personajes parecen que, que bailen constantemente. La línea sinuosa no se observa solo en las composiciones, pero también en la construcción de los personajes. Fíjense en esta princesa caligráfica serpentina que está detrás de, del San Jorge. Otra característica muy importante del gótico internacional es su preciosismo, su refinamiento. Es un arte que se gesta, como les he dicho, en las cortes y que solo después va a invadir la esfera del alto clero y, las, um, y los patronos burgueses. Es un arte que, como mira a la corte, se, se centra mucho en, en lo precioso, en lo refinado, uh, tanto y en lo amable. Entonces, tienen aquí este monstruo terrible que está bajo, bajo San Jorge con las fauces abiertas y que está rodeado de, de huesos y de calaveras, pero el resultado de la obra general es absolutamente plácido y amable. Y eso el pintor lo consigue con la otra parte, con la parte superior del retablo, donde vemos un cielo azul, con pájaros que cantan, un río donde, se, donde nadan los cisnes, esta princesa dulcísima, o incluso, no sé si pueden verlo, hay un, un pastor que se está paseando justo bajo los pájaros. El preciosismo pasa también, evidentemente, por el, la, la maestría técnica. Uh, el gusto por los materiales, por las texturas. Tienen aquí dos detalles de la obra en las que ven que el artista es muy, está muy atento a, a producir efectos distintos con su pincel. Tenemos un detalle de, de este ropaje rosado pálido de la princesa, tratado de forma prácticamente puntillista, que contrasta fuertemente con la armadura de San Jorge, que está, tra eh, está tratada de forma muy original con pequeños relieves de de yeso dorados, para darle un aspecto mucho más frío, mucho más metálico. Podemos encontrar estas mismas características en una obra hecha más o menos en la misma época en Florencia por Gentile da Fabriano, esta Epifanía, donde, para, para empezar, ya pueden observar esta, esta composición serpentina de la que les hablaba, uh, y nos permite también introducir otra de las características esenciales del gótico internacional, que es... Uh, lo podríamos llamar quizá evasividad. Es decir, el gótico internacional es un arte que, que gusta de los contrastes. Es un arte que a menudo se encuentra entre dos conceptos antagónicos. Y en este caso uh, podemos ver, no, no hace falta casi que les explique, ¿no? que la, la, la suntuosidad o la, la ostentación de esta obra, que nos impone respeto, que nos hace mirarla desde lejos, pero que nos recompensa si nos acercamos, porque está realmente en diálogo entre la ostentación y el intimismo, entre la ostentación y la anécdota. Como ven, por ejemplo, en este detalle de, con los, estos dos pequeños monos que están hablando encima de la, de la cabalgada, de, la, del cortejo de, de los Reyes Magos, o estos, estos pájaros que, que se están peleando. Quizás esto se observa aún mejor con otro detalle que ven aquí de este personaje que le está atando el accesorio al rey Gaspar en, en las medias y que no, no aporta nada, si quieren, al, al significado de la obra, pero le, le da esta, esta, esta simpatía o esta cosa divertida que tiene el gótico internacional, que a veces resulta incluso, incluso frívola. Al final es un arte totalmente cortesano que no, no piensa en, en, en la realidad. Las mismas características se encuentran si nos vamos hacia Westfalia. Nos vamos a una obra documentada en 1403 de Conrad von Söst en la que evidentemente queremos mirarla de lejos con estos dorados, esta cosa tan suntuosa, tan, tan, tan sofisticada uh, que es este, este retablo de la pasión de Cristo. Pero de nuevo, uh, esta ostentación está en diálogo constante con el intimismo con la anécdota y la encontramos en dos detalles fantásticos uno de la, de la natividad donde ven que a san josé está soplando las llamas para poder cocinar lo que parece papillas o arroz con leche para el niño y que tiene incluso preparado un plato y una cuchara de madera para darle de comer al niño después de, de preparar la comida o este otro detalle que me gusta particularmente es uno de, de los apóstoles de la Dormición de la Virgen que se está colocando las gafas para poder leer bien el texto sagrado. Hemos estado hablando de las mismas características en Cataluña, en Florencia, en Westfalia. Nos vamos a París y les muestro en la pantalla, no, no, no estamos exactamente en París, en Berry, otra de las cortes más importantes del norte de Francia. Y nos vamos esta vez con un manuscrito, o oh, el manuscrito más conocido de la época que nos ocupa, es decir, Las Muy Ricas Horas del Duque de Berry. Y que, no repito otra vez todas las características que pueden encontrar en este manuscrito, pero nos permite presentar otra de las características interesantes, que es la autorrepresentatividad. Autorrepresent <laughs> Es un, las muy ricas horas del Duque de Berry son un objeto hecho para el Duque de Berry, para que lo vea solo el Duque de Berry. Es un objeto personal en el que el Duque de Berry se representa ad infinitum. Lo ven, por ejemplo, en la primera imagen que tienen proyectada, la del banquete, que orna el calendario en el mes de enero. Ven al Duque de Berry que está presidiendo la mesa, está de perfil en un perfil que recuerda mucho a la medallística antigua y que se coloca estratégicamente delante de un parafuegos, es decir, una, una pieza de, de mimbre que separa la chimenea de la mesa del banquete. Colocándose en esta posición, ven que lo que consigue es tener una aureola de santo, prácticamente. Además, la, la autorrepresentación va, va más lejos y encuentran uh, el cisne y su escudo de armas en la tela roja que pasa por detrás de la lonja. O incluso uh, un pequeño detalle eh, muy bonito es que en el, en el banquete, en su propio banquete, el duque de Berry hace representar su propia vajilla. Por ejemplo, ven esta, esta pieza muy grande en forma de barco, dorada, en la que en los extremos, quizás no lo, no lo ven desde allí, pero hay representado un oso y un cisne, que son los dos animales heráldicos del duque de Berry. Y en los inventarios de, de Jean de Berry hemos encontrado esta pieza, es decir, esta pieza existía realmente. La, la dimensión anecdótica se puede ilustrar también con el, la imagen del mes de julio del calendario donde ven tras esta, esta escena cortés a unos campesinos que después del duro día de trabajo se desnudan y se bañan en el agua. En las muy ricas horas del duque de Berry encontramos también otra cosa que, que es, es muy importante para entender el arte 1400, pero también para la charla de hoy, es decir, la importancia de la moda. La, la importancia dada a los tejidos, a la moda también como representación heráldica. Y no solo la moda, digamos, actual, que ven con, esta, uh, con esta, este paseo de jóvenes que ilustran el mes de mayo y que van vestidos a la ultimísima moda de 1410, con estas grandes mangas. Sino también la moda antigua. Lo exótico. Los personajes del Antiguo Testamento también se refinan y se estilizan hasta, hasta límites insospechados, como es el caso de este grupo de judíos que está observando la presentación del niño en el templo. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es que en el gótico internacional empieza una voluntad de naturalismo, de, de representar las cosas, no digo de forma realista, porque es un término un poco anacrónico, pero naturalista, es decir, fielmente a la realidad. Pero esta noción es engañosa, porque la manera en la que se representa la naturaleza, por ejemplo, las plantas son botánicamente correctas, si quieren, o los, anim a los animales se representan de forma anatómicamente correcta, pero siempre bajo el estándar de lo cortés siempre estilizado. La naturaleza solo se entiende como espacio privilegiado de la aristocracia. Por eso, en esa época, como el que los muestro, se multiplican los tratados de caza. Esta escena me gusta particularmente, es, explica al, al lector del tratado de caza cómo hay que sanar a los perros después de haber hecho la, la caza. Les muestro un ejemplo quizás aún más ilustrativo porque si... La, la naturaleza es el ambiente predilecto de, de la aristocracia también es el ambiente privilegiado para el amor para el amor entendido en los cánones corteses y tienen este, este broche que es una pieza de orfebrería que roza incluso lo cursi no tienen dos amantes encerrados en un jardín y tienen que pensar que un broche se coloca encima del corazón y lleva dos piezas una, una azul y una roja para explicar este amor la idea de amor cortés es decir que es platónico azul que es refrena la, la, la pasión y rojo que es pasional a la vez. Pues bien, habiendo visto todas estas características en geografías tan distintas, quizás ahora eh, pueden entender mejor por qué piezas importantísimas como el díptico Wilton, que es quizás una de las piezas más importantes del gótico internacional, aún no sabemos. ¿De, ¿De qué cultura es el artista que, que la hace? Es una pieza que sabemos con seguridad que está bajo el patronazgo de, de la Corte de Inglaterra, porque el rey aparece representado, pero de hecho hace poco se atribuyó aún a Jacques Mardédin, que es un artista activo en París. Con este ejemplo creo que ven un poco lo mismo. Son obras ah, de geografías muy distintas, pero realizadas ah, con 10-15 años de diferencia. En la primera ven una obra que ha sido recientemente atribuida, me parece de que de forma muy inteligente, a los hermanos Limburg, es decir, a los artistas que realizan las muy ricas horas del Duque de Berry. Y en la otra tienen una pieza de Pisanello, el retrato de una dama de familia de, de, de este, realizada en Ferrara. La, la pieza de, de Pisanello, que está conservada en el Louvre, nos sirve además para, para ver aún mejor esta cuestión del naturalismo del que les hablaba. Ven que todas las flores, tras el retrato, están representadas de forma que podamos identificarlas. No son flores genéricas, pero siempre están sometidas a este canon de lo cortés. Ahora creo que ya tenemos un poco todas las características de lo que conforma el gótico internacional y podemos llegar poco a poco a las salas. Empezamos por, por París, porque tenemos una, una pieza probablemente realizada en París, en la sala. Y para empezar con París, les pongo esta, esta ilustración, de nuevo, de las muy ricas horas del Duque de Berry. En este caso, la, la imagen que ilustra el fondo del mes de junio, donde quizás algunos de ustedes ya habrán um, identificado algún edificio. Porque lo que vemos es una vista tras el Louvre. Vemos primero el Palacio de la Cité. Los jardines reales, que los ven tras el muro, y el gran edificio que, que culmina esta vista es la Santa Chapelle. Esto es una vista de París en torno a 1410-1415. Para entender el contexto... En el, que, en el que se desarrolla el gótico internacional parisino, que si bien no podemos entenderlo como lo entendía Cougaçot, no es el centro del mundo de, de 1400, lo cierto es que es una corte muy importante y que juega un rol esencial para entender el arte de 1400. Pero les digo, para entender este momento parisino, nos sirven muy bien los reinados de Carlos VI y de su mujer Isabel de Baviera, porque si se fijan en las fechas del reinado, coincide, de 1380 a 1422, coinciden perfectamente con las fechas que nos interesan, es decir, la génesis, el esplendor y el desarrollo del arte de 1400. Nos interesa tanto Carlos VI, monarca conocido por las fiestas en su corte y por su gusto por el lujo que reflejan los inventarios, y que ven aquí en una miniatura parisina, Uh, acostado en la cama, vestido con, su, con uno de sus animales heráldicos, el tigre, que aparece también bordado en el cojín donde apoya su cabeza. Su, una de sus devisas aparece también bordada en lo alto, con letras doradas, y uh, no, sé, no sé si pueden leerlo, pero dice Jamais. Nos interesa uh, tanto como Carlos VI, su mujer, Isabel de Baviera, es una princesa que llega muy muy joven a la corte de, de Francia, sin, apenas 15 años y sin hablar francés, pero que muy pronto se pone al corriente de los gustos lujosos de su marido y se convierte en una de las promotoras más importantes tanto de orfebrería como de tejidos lujosos en la corte parisina. Aquí la ven sentada en, en su habitación con sus damas de compañía y recibiendo la obra de Christine de Pizan una escritora muy importante de finales de la Edad Media. Ven también su, sus armas bordadas en la cama y pueden hacerse una idea de este gusto refinado y un poco exótico, un poco extravagante, del lujo que hay en la corte, con los tocados que llevan todas las damas, que no solo tienen forma de dos cuernos, sino que además están adornados con flores, que podemos imaginar de flores de, de esmalte, de oro, no tienen que imaginarse flores naturales. Pues bien, esta pareja. Uh, es la que está detrás de una de las piezas más importantes del de, de arte de 1400, que me sirve para ilustrarles también que el arte de 1400 toca a todas las artes del color. No solo se encuentra en pintura, se encuentra en vitral, se encuentra en tejidos, se encuentra en orfebrería y la orfebrería es... Uh, una de, de, de las técnicas privilegiadas de, de este estilo. Lo que pasa es que hemos conservado muchas menos, evidentemente. Lo que ven aquí se llama hoy uh, Golden Russell, es decir, el caballito de oro, y es una pieza que Isabel de Baviera ofrece a... A Carlos VI, el primer día del año 1404. El primer día del año es el día del año en que se hace un gran banquete, que se llama Les Etren, que es lo que veíamos en la miniatura de las horas del Duque de Berry, este gran banquete de enero. Pues bien, lo que ven en esta pieza, en realidad, es a Carlos VI en la parte de arriba. Tienen a Carlos VI arrodillado, que está rezando a una, a una virgen con niño, colocada dentro de un jardín de amor absolutamente refinado, con lo que parecen tres niños debajo, pero que son en realidad San Juan Evangelista, que lleva la copa, San Juan Bautista, que lleva el cordero, y una santa que podemos identificar con Santa Catalina, porque el niño le está tendiendo el anillo del matrimonio místico. Esta manera de representar los santos de manera naif, añada, tierna, también va muy bien con los cánones del arte de 1400. En la parte de abajo ven uno de los valets de, de Carlos VI que está tomando por las bridas a este caballo blanco maravilloso que le ha dado el nombre actual a la pieza. Pues bien, si les he hablado de, de este contexto, de esta corte en particular, es porque cuando se acerquen, uh, cuando lleguen a la puerta de la Sala 51B, estoy prácticamente segura que sus ojos van a ir directamente hacia esta pieza, por sus colores, por su refinamiento, por sus pequeñas dimensiones y la potencia que, que desprende, y en, en definitiva por, por su calidad artística. Y esta pieza, cuando se restauró entre 2012 y 2013, se pudo uh, identificar que había sido producida en este contexto exactamente, porque Pilar Silva Maroto identificó el donante como Luis d'Orléans, es decir, el hermano pequeño de Carlos VI, que fue asesinado por su primo Juan Sin Miedo en 1407. Lo ven aquí con más detalle. Uh, me parece muy, muy instructivo de explicar cómo Pilar Silva Maroto identificó al donante, porque al final va muy bien con las ideas que, que he intentado transmitirles hasta ahora. Lo identificó gracias a la moda. Lo identificó porque en la manga del donante habían cosidas hojas, antes doradas, uh, ahora las ven blancas, pero queda oro en alguna de ellas, que como ven proyectan una sombra. En, en el tejido de la manga. Es decir, que son piezas metálicas cosidas a, a la manga del vestido del donante. Y vio Pilar Silva Maroto que en los inventarios de 1403 de Luis d'Orléans eh, constaba que poseía 55 feuilles d'or en façon d'ortie, es decir, hojas de oro en forma de ortiga. Además, encontró una representación de los hijos de Luis d'Orléans que iban vestidos con este mismo motivo heráldico. si la pieza es, uh, si, el, si el promotor de esta pieza es louis d'orléans lo lógico sería pensar que es un artista parisino que la ha realizado. es por eso que se ha propuesto la identificación del artista con collard d'olon que es un artista que trabaja para la corte que trabaja muy activamente para louis d'orléans uh, pero que, del, del que no sabemos nada porque no se conserva ninguna obra. es lo que llamamos un nombre de papel o sea esta identificación se basa en la probabilidad histórica porque lo cierto es que como esta obra es absolutamente canónica del arte del gótico internacional tiene todos los elementos que nos esperaríamos encontrar en una obra de muy buena calidad en torno a 1400 no sabemos nos pasa un poco como con el díptico Wilton ¿no? tiene a unas características estilísticas que no acaban de, de concordar con lo poquito que sabemos del París de 1400 y que nos remiten a veces incluso a Bohemia, a Estrasburgo, a Colonia. Entonces es aún un poco difícil entender quién hizo esta pieza, si fue, o, si, o si fue Collard Colaragdon mismo que tenía una cultura mixta de mestizaje cultural típico también de la corte parisina, pero del que no podemos saber nada porque no conservamos ninguna obra. Les muestro solo algunos detalles para que, que se den cuenta de, del refinamiento de estas piezas. Ven también el gusto por el detalle y por lo, por lo aniñado, por lo tierno. Ven los pequeños piececitos de, de los personajes santos que aparecen bajo el manto o esta saturación y untuos, untuosidad de los colores. De hecho, esta pieza es una de las que el azul de los muros le va de maravilla. Les hace salir este lápiz tan, tan intenso. O también este detalle se lo he puesto para que vean que hay esta noción absolutamente refinada, pero naturalista de la naturaleza. Es decir, podemos, vemos que los árboles son distintos, podemos identificar de qué árboles se trata, pero están tratados de, de, de manera evidentemente fantasista. Y después de este, de este paréntesis parisino, llegamos a la que es la verdadera protagonista de la Sala 51B, que es la ciudad de Valencia. Uh, tenemos que, que entender que a finales del siglo XIV la ciudad de Valencia tiene un crecimiento de, demográfico espectacular que hará evidentemente que la demanda artística crezca. La demanda artística crece y la producción local no puede asumir todo, todos esos encargos. Entonces, ¿qué pasa? Vienen artistas a la ciudad de Valencia a instalarse, a trabajar. Al final es una cuestión casi de negocios, ¿no? Vienen artistas porque es, están marchándose de ámbitos más competitivos y saben que hay muchísima demanda en Valencia. Vienen primero artistas de la vecina Cataluña, pero también vienen artistas de geografías mucho más lejanas. Es el caso de dos nombres muy importantes para entender este momento de arte en Valencia. No pretendo resumir toda la cultura artística de Valencia a partir de estos dos nombres porque iría totalmente en contra de lo que les he explicado en introducción, pero lo cierto es que influyen muchísimo en el primer arte del gótico internacional valenciano. Uh, se trata de un florentino, Sternina, que viene a la península primero para trabajar en Toledo y luego se instala en Valencia hasta 1403. Entonces, la obra que ven en la pantalla, que está en Los Ángeles, en el Getty, um, está hecha cuando ya ha vuelto a su Florencia natal, después de su, de su estancia en Valencia y una pieza muy distinta, la, la otra que tienen proyectada, que es la única obra documentada que tenemos de marsal Sars, uno de los nombres esenciales de este momento, también porque será uno de los artistas más apreciados para las en los contratos de, de obra de valencia. lo encontramos muchísimas veces. Um, esta obra que está en la, en la catedral de valencia, como les digo, muestra un, una cultura, artística muy distinta a la de starnina ven que en, el, en la obra del florentino la elegancia está entendida uh, de manera silenciosa no es una obra que tenemos ganas de mirar en silencio es una obra refinada cerrada íntima y todo lo que calla starnina lo grita marsal Sass. Eh, tiene un, un lenguaje muy expresivo casi violento con con estas, estas muecas de, de los personajes y estos colores muy, muy saturados. Estos dos artistas, les digo, que influyeron muchísimo en Valencia y seguramente nos dejaron una obra excepcional uh, que se conserva hoy en Florencia, pero que es de origen valenciano, que se trata de un, um, de un cuaderno de dibujos. Los cuadernos de dibujos, los cuadernos de modelos casi no se conservan, porque no son obras hechas para ser conservadas y porque muchas veces son sobre papel, que sobrevive mucho menos que el pergamino con el que hacemos los manuscritos. Pues bien, esta obra no solo está conservada, sino que los dibujos se han atribuido a Marsal de Sass casi todos, menos los últimos, que muestran una mano muy distinta y que se han acercado precisamente a Sternina. Los dibujos me parece que pueden ayudarles a entender la rapidez. La rapidez con la que los modelos pueden ir de un artista a otro. Pues bien, aparte de los, de los artistas que vienen de geografías lejanas, tenemos en la sala un ejemplo de, de un pintor que se llama Pera Nicolau, originario de Igualada, cerca de Barcelona y que es también un artista canónico, que nos sirve muy bien para entender la, la cultura valenciana de la época. Esta obra ha sido restaurada también para la ocasión y ha encontrado sus colores y nos permite ahora realmente apreciar todas las características de las que hemos hablado. Les pongo un detalle para que vean cómo esta restauración ha permitido que, que veamos este rosa pálido combinado con el oro y que, que ayuda a crear este ambiente tierno y refinado, um, que se crea también con la iconografía de la pieza. Porque aquí tienen una Virgen de Humildad, es decir, una Virgen que no está entronizada, que está sentada en una almohada y que es mucho más próxima al donante, al, al promotor, al, al espectador. Esta iconografía no es nueva. Es una iconografía que se pone de moda a mediados del siglo XIV y que estimamos hoy que es una iconografía que se forjó en Aviñón. Fue un artista sienés, en su estancia cuando trabajaba para los, lo, el Palacio de los Papas de Aviñón, que creó esta fórmula que tuvo un éxito increíble. Uh, Aviñón, no se lo he dicho, es una ciudad que uh, nos ayuda mucho también a entender cómo el gótico internacional llega a, tanto a la Europa meridional como a la Europa septentrional, porque fue ciudad papal durante uh, media, buena parte del siglo XIV. Um, tenemos, si tenemos una obra de. de un pintor de la vecina Cataluña que viene a trabajar a Valencia, tenemos también una obra en la sala de colaboración entre un pintor catalán y un pintor autóctono. Es una obra documentada que representa Santo Domingo y que fue hecha para la Catedral de Valencia en 1405. En el contrato aparecen estos dos nombres, Gonzal Pérez y Garaus René, y me parece que es una obra, una obra bastante excepcional, porque normalmente las colaboraciones entre artistas son un verdadero dolor de cabeza para los historiadores del arte porque a menudo nos cuesta mucho diferenciar quién ha hecho qué, porque trabajan realmente muy juntos y en Valencia aún más. Pero en este caso creo que pueden apreciar bien la diferencia entre las dos manos que vemos entre el rostro del santo y esta pequeña Madalena. Si bien no está expuesta en las salas, las colecciones del, para, del Prado conservan una obra capital de, del Gótico Internacional en Valencia. Se trata de Nuestra Señora de Gracia y los Grandes Señores de Montesa, uh, atribuida a Antoni Peris y realizada hacia 1412. Que uh, supongo que ya viendo la imagen así, se dan cuenta de que pasa algo raro. Es una obra un tanto extraña. Y es que es una obra que ha sido repintada constantemente desde que se produ desde que se realizó pero me parece importante también uh, que entendamos que los repintes a veces los pensamos solo en los repintes que se hacen para el mercado, ¿no? Repintes burdos, rápidos que se hacen en el siglo XIX, principios del siglo XX, para poner la pieza lista al mercado del arte y multiplicar su precio. Pero los repintes existen en realidad desde muy antiguo y sirven también para documentar la importancia de una, de, de una obra de arte. Es decir, si una obra de arte es importante desde que se hizo hasta el siglo XVIII, todo el mundo que pase por allí querrá un poco poner la mano, ¿no? Es decir, añadir algo. Um... Aquí ven, por ejemplo, la parte baja ha sido repintada en una época muy, um, muy precoz, seguramente en el siglo XVI, y la parte alta se, se pinta entre el siglo XVIII y el siglo XIX, el rostro de la Virgen probablemente del XIX, y esta corona bruñida que hoy nos parece horrible, pero que en la época debía servir para embellecer la, la pieza. Ven aquí dos detalles donde creo que, que se puede apreciar bien la, la diferencia entre el repinte del 19 del rostro de la Virgen que parece que, que vaya maquillada, que lleve rímel, y uh, pero podemos aún apreciar la, la calidad pictórica de, del pintor original de Antoni Peris con este, uh, con este San Bernardo tan delicado en el que podemos ver aún también el punzonado de la aureola que es también muy típico. De la Valencia de la época. Esta obra está actualmente en restauración y espero que vean muy pronto los resultados porque será absolutamente espectacular. Volvemos a la sala y otra de las obras que, que seguro les va a llamar la, la atención en la sala es este, esta Anunciación presentada como díptico, atribuida a Gonzalo Pérez, que um, que nos lleva a otro contexto, nos lleva al contexto de la devoción privada. No no estamos uh, con un gran retablo, estamos con un objeto asuntuario uh, para un promotor privado, para su, su devoción en, en, en su casa. Les he dicho presentado como díptico y no díptico, porque en realidad no podemos estar seguros al 100% de que se trate de un díptico. Si se fijan, como, como observó Mauro Nadal en 2001 durante la exposición El Renacimiento Mediterráneo, el, el suelo de las dos obras converge hacia el centro y parece indicar a nivel perspectivo que quizás estas obras eran los extremos de un pequeñísimo retablo y que nos falta algo en medio, pero en cualquier caso son hipótesis, no podemos saberlo del cierto. La este tipo de objetos, este tipo de objetos de devoción privada, también tienen iconografías particulares, iconografías que van destinadas a un público culto. Ven aquí, por ejemplo, que la Virgen recibe el mensaje de su anunciación de las tres figuras de la Trinidad. Ven a Dios Padre, Dios Hijo, portando la cruz y la paloma del Santo Espíritu. Es una iconografía que se encuentra uh, de forma eh, paralela, pareja en, la, en otra tabla atribuida a Gonzalo Peris que tienen proyectada conservada el Museo de Bellas Artes de Valencia. Para esta, solo decirles una cosa más sobre estas piezas y es que sobre este díptico y es que ha sido relacionado precisamente con el carnet de dibujos del que les he hablado antes. Probablemente el modelo de esta anunciación provenga del, del, del cuaderno de dibujos de, lo, de los Uffizi pues bien no hace falta tener una, una geografía muy muy ancha en, en la sala porque ya en la ciudad de valencia hemos visto eh, movimientos y transferencias de modelos ¿no? hemos visto una obra de un extranjero que viene a trabajar a valencia hemos visto una colaboración entre un extranjero y un local hemos visto una obra producida en valencia para un patrón valenciano. por un artista valenciano, pero basándose en modelos extranjeros, y nos falta por ver un último caso, no menos interesante, que es una obra producida por un pintor valenciano en Valencia, pero para ser exportada a Castilla. Es el caso de estas dos tablas De, de Jaume Mateo, que tienen expuestas en, en la sala y que forman parte de un retablo mucho más grande que, gracias a una fotografía antigua, sabemos que proviene del convento de los dominicos de Palencia. Uh, las dos escenas que tienen... En la sala representan el inicio de la leyenda de Santa Úrsula. No sé si conocen la leyenda de Santa Úrsula, pero es una, es una princesa bretona conocida por su belleza que el, el hijo del rey de Inglaterra quiere casarse con ella. Entonces lo que ven en la primera tabla es el embajador del rey de Inglaterra que está pidiendo matrimonio a, a, a Úrsula, a su padre. Eh, Úrsula acepta bajo ciertas condiciones y lo que vemos en la segunda pieza es el mismo mensajero que vuelve hacia la corte de Inglaterra para dar estas condiciones a, al rey y al futuro prometido que está sentado leyendo estas condiciones. Les he dicho que en la sala hay dos tablas expuestas, pero el Museo del Prado conserva cuatro de, de este retablo, que forman la calle superior de lo que era en origen este retablo. Les muestro el, el resto en unos instantes. Ven que las he colocado dos y dos porque probablemente en el centro del retablo, perdida hoy, había una imagen de pie de Santa Úrsula, seguramente portando el instrumento de su martirio, es decir, una flecha. Tienen que imaginarse estas cuatro tablas arriba y abajo, cuatro tablas que continúan con la historia de la santa. Uh, dejando el espacio para esta pieza central de la que les hablo y que se conservan en Liverpool. La obra estaba completada con una predela. Las dos imágenes que ven a color son uh, piezas conservadas en Filadelfia, en el Museo de Arte. La pieza doble en blanco y negro está en Suecia y el pequeño Santo Domingo uh, no sabemos dónde está actualmente, no se sabe desde que se publicó en los años 50. Las piezas que se han escogido para la exposición, para la sala, se han escogido también porque representan un ambiente cortesano, ¿no? que va muy bien, que acompaña muy bien el discurso del de, de gótico internacional. Les quería mostrar un detalle también para, para que vean el lenguaje artístico de de Jaume Mateo, pero sobre todo porque uh, me pareció muy divertido cuando vi la, la pieza en, en restauración y la tenía realmente a la altura de los ojos, vi que en el, el papel que porta el, el embajador alguien había escrito en castellano, o sea, más tarde, cuando ya estaba la obra en Palencia, al muy alto y muy... y aquí se acaba la inscripción. Creo que pueden leerlo perfectamente si, si, cuando estén en la sala. Fíjense bien... En este, en este tipo tan característico de rostros, en estos ojos rasgados, casi maquillados, uh, y en esta forma, aquí no lo ven porque el personaje llega, lleva un sombrero estrafalario, pero en, en la forma de hacer los cabellos, que es muy típica también de, de Jaume Mateu, porque si sí, la renovación de las salas ha servido para dinamizar y renovar el discurso de la colección, ha servido para... Uh, para restaurar piezas que necesitaban restaurarse, para estudiar obras que ya habíamos estudiado, también sirve para explorar las grandes reservas del museo y encontrarse a veces con sorpresas, como esta pequeña predela, también de pieza de predela, también de Jaume Mateo, que representa a San Juan Evangelista y que se puede comparar perfectamente con el retablo de Santa Úrsula. Uh, si Cataluña es otro de los centros uh, muy importantes del gótico internacional en la península, lo cierto es que en las colecciones del Prado está mucho menos representada. Pero uh, algunas obras en la sala nos hablan de la importancia del gótico internacional en Cataluña y valía la pena mencionarlas. La primera es esta obra de, de Pere Lambrí, que nos sirve bien para continuar el viaje realmente desde Valencia hacia Barcelona, porque es una pieza que procede de Castellón, hecha por un artista documentado en Turtosa. Pero es una pieza que, que tiene un, un, un lenguaje distinto. Estamos, uh, tenemos un lenguaje general que se parece a las piezas que hemos visto, no podemos hacer otra vez esta lista de características que hemos dado, pero lo cierto es que cuando estén en la sala verán que esta pieza está justo delante de la Virgen de Humildad. de Peranicolao y viéndola así está humilde humilde no la toda la ternura, toda la dulzura, todas la, las ganas de acercarnos que tenemos cuando vemos la Virgen de Nicolau, aquí se convierte en un refinamiento muy distinto, en una elegancia fría aristocrática, pálida. Está No es una Virgen de Humildad, está entronizada. Es una, una cultura artística que mira mucho más hacia la Barcelona de los Serra que hacia lo que está pasando en Valencia. Lo cierto es que las colecciones del Prado conservan dos ejemplares de uno de los nombres más importantes para entender el gótico internacional en Cataluña, que es Luis Burrasá. El segundo nombre sería Bernard Martorell, que he evocado en la introducción. Estas piezas son uh, ciertamente de, de dimensiones modestas, pero son interesantes porque uh, una es de principios de, de carrera del artista y la otra de finales. Así que nos permite, por un lado, ver su evolución artística, pero son piezas que su, su, su interés, quizás, es más por su historia material. Ven uh, en la primera, la, el milagro de, de San Hipólito que repone la pierna al, al bollero Pedro que han habido repintes grandes y uh, no en el mismo sentido que los que veíamos en La Virgen de Montesa. En esta tabla solo pueden admirar la calidad pictórica de Luis Burrasá con el rostro de la Virgen o un poco con el del boyero. Pero si se fijan, los ángeles están totalmente repintados. Más interesante aún a nivel material es una obra que se encuentra en la sala Baret Fisa, solo tienen que hacer unos pasos, salir de la sala un momento para ir a verla, que representa a San Andrés negándose a adorar el ídolo. Y hoy la vemos como una pieza entera, pero en realidad eran uh, dos piezas, una en los, que durante los años 50 se encontraban en una colección en Barcelona y una colección en Madrid y que fueran comprados, compradas por la colección Baret Fisa. Que las llevó a uno de los talleres de restauración más activos y más hábiles que había en, en Cataluña en ese momento, que era el de Uriol Gudiol. El uh, artista de la restauración que hizo la, la restauración de esta pieza se llama Asturiol. Como ven, si, si recuerdan la imagen que acabamos de ver, el resultado es, es muy bueno, se parece muchísimo al original, pero el restaurador se permite cambiar totalmente uno de los personajes. Fíjense en el personaje que está. A ver si se lo puedo señalar mejor. Este personaje de aquí, fíjense bien en su, en su posición, porque Asturiol decide cambiarlo totalmente. O sea, toda la figura menos el rostro está toda cambiada. Es, uh, es una pieza, el, el resultado de la restauración es, es realmente magnífico, pero si se fijan de muy cerca y un poco de, en diagonal, verán aún la grieta que separaba las dos piezas. No se lo, lo he dicho, pero no se trata de, de un pastiche o de un montaje. Estas dos piezas estaban originariamente juntas. Eso es seguro. Los reversos informan que estas dos piezas estaban juntas y formaban parte de un retablo que ha sufrido muchísimo y que está repartido entre muchas colecciones públicas y privadas, que proviene de la Catedral de Barcelona y estaba dedicado a San Andrés. Nos queda solo evocar el gótico internacional en Castilla. Uh, mucho menos estudiado que el gótico internacional en Cataluña o en Valencia, no menos interesante, quedan muchísimas cosas por descubrir del gótico internacional en Castilla y en la sala tenemos un ejemplo uh, muy divertido de ello. Es un, es un retablo de Juan de Sevilla, un artista muy particular, que trabaja en la Catedral de Sigüenza. Se trata de un retablo también hecho en dos tiempos. Ven que los repintes van desde muy antiguo, porque este retablo fue retocado por, uh, por Juan Soreda uh, durante el Renacimiento. Ven entonces que las dos figuras centrales, las de San Juan y Santa Catalina, presentan un cuerpo y unos vestidos y una moda que corresponde a la época de realización del retablo, pero tienen unos rostros renacentistas que poco tienen que ver con uh, el estilo de Juan de Sevilla de Juan de Sevilla, que lo ven aquí en este, en este banquete de, de Herodes y que poco tiene que ver con las, las sofisticaciones o la elegancia que hemos visto hasta ahora, pero conserva, sin embargo, algunas de las características esenciales que nos interesan hoy, como el gusto por la anécdota, ven estos músicos que están tocando para animar el banquete, o el interés por la representación de distintos motivos, de distintos tejidos y por el contraste de, de los colores, por estos colores tan, tan, tan saturados, combinados siempre con el oro. No quería acabar uh, sin, sin pedirles, sin hacer la, la, la petición de que cuando vayan hacia la sala 51B, se paren justo antes, porque el museo conserva expuesto una obra del que sí que es el protagonista del Gótico Internacional en Castilla, que, um, que es Nicolás Francés. Nicolás Francés es un artista documentado que trabaja en, en León, que hace el retablo de la, eh, mayor de la Catedral de León y que uh, en esta obra, que está dedicada tanto a la vida de la Virgen como a la vida de San Francisco, encontramos todas las características del Gótico Internacional. Pero en particular una que es. Eh, muy típica de, de Nicolás Francés, que es el gusto por la anécdota y por lo divertido. Si se fijan en cada una de las tablas que conforman este retablo inmenso, verán que en cada una de ellas nos espera una sorpresa. En esta natividad, aparentemente normal, refinada, bonita, elegante, tenemos un detalle totalmente uh, inusual, que es que San José no está adorando al niño o presente en el, en el milagro, pero está más ocupado a llevar el pasto de los animales. Ah, con, con ello quiero ah, quería concluir sobre esto y espero que esta charla les haya servido para entender de otra manera la sala 51B. Muchísimas gracias por su atención.